from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. Muy buenas, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Piernas y glúteos a full. Espero que tengáis el agüita preparada, la colchoneta, bueno, no nos va a hacer falta, pero la toalla sí, un fitball, o si eso lo hacéis en el suelo, y nuestras mancuernitas. Si no tenéis el material, en la descripción del vídeo, kit de entrenamiento, es buenísimo, calidad-precio muy bueno, tenéis de todo, colchoneta, fitball, mancuerna, goma elástica, kit de entrenamiento en suspensión. Así que bueno, esto es todo y comenzamos. Os enseño el primer ejercicio y le damos, ¿vale? Vamos a coger nuestras mancuernitas, siempre adaptada a vuestro nivel. Espero que hayáis calentado bien, ¿vale? Que hayáis sudado un poquito haciendo cardio y comenzamos. El primero va a ser peso muerto a una pierna con zancada diagonal. Estaría aquí, zancada atrás, ¿vale? Un poco en diagonal y bajo. Estoy aquí y bajo. Pero primero lo vamos a hacer a una pierna y luego la otra para que sea más fácil. El cable por aquí, que no nos moleste. Y vamos que nos vamos. Venga, va. Una. Dos. Se debe notar en los isquios, glúteos sobre todo. Tres. Cuatro. Espalda recta. Cinco. Importante. Seis. Siete. 8, muy bien, 9, 10, 2 más, 1 y 2, pasamos a la otra. Hoy vamos a tener agujetilla, mañana vamos a tener agujetilla en los glúteos, claro que sí, como nos gusta, vámonos. Venga, bajamos, 1, 2, 3, perfecto, 4, muy bien, 5, 6, 7, ese glúteo, 8, 9 y 10. Soltamos las mancuernas, recuperamos un poquito, lo habíamos notado por toda esta zona, perfecto, entonces que lo hemos hecho bien, bebemos un poquito de agua y ahora vamos a por elevación de cadera. Bien lo podemos hacer en el suelo, con las mancuernas encima, ¿vale? Elevación de la cadera. Yo lo voy a hacer con el fitball porque me gusta más y es más cómodo. Así que cogemos el fitball. Me lo coloco por aquí. Cogemos las mancuernas. Me desplazo un poquito hacia adelante. Sin pisar el cable. Ahí, perfecto. Muy bien. Y ya teniéndolo aquí, ¿vale? Ponemos bien las mancuernas, por aquí o aquí, ¿vale? Y elevo cadera, estoy aquí y elevo la cadera, aquí y elevo la cadera. Vamos a por 20, va, 1, 2, apretando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aprieta, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya pica, y 10. Recuperamos. También sería más cómodo si tuviéramos un saco como estos que tenemos por aquí, grábalos, ¿vale? Es mucho más cómodo, pero bueno, también se puede coger las mancuernas. Yo para el siguiente me lo voy a coger porque me gusta trabajar bien duro y
Con esto sumaría 14 kilos, pero yo voy a coger el saco que es más cómodo, es más blandito y son 15 kilitos. Bueno, pasamos al siguiente, que va a ser elevación de cadera lateral, el fútbol, que no nos estorbe, a ver si por ahí se quiere quedar quietecito. Nos agarramos por algún sitio fijo más bien, yo me voy a agarrar aquí, no creo que tenga problema, ¿vale? Flexionamos un poquito la pierna que apoya y la otra la elevamos, ¿vale? Estoy aquí y elevo pierna. Lo debemos de notar en el glúteo, ¿vale? En toda esta zona, en el glúteo medio. Vamos a por 12. Venga, 12 con cada. Vámonos. 1, 2, 3, 4, perfecto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 y 2. ¡Qué bien! Me doy la vuelta, os doy la espalda un poquito, que vamos a trabajar el otro. ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2. ¡Wow! ¡Cómo se nota! ¡Perfecto! El glúteo durito, claro, como tiene que ser, ahí, que trabajemos bien. Siguiente. Uf, vale, zancada atrás. Bueno, primero vamos a empezar por sentadillas, 4, zancada atrás, estática 4 y cambiamos de pierna, otras 4. Y vamos a completar 5 series, ¿vale? De esos a la vez. Lo voy haciendo y seguro que os enteráis mucho mejor. Estoy aquí, empiezo por sentadilla. Piernas a la anchura más o menos de los hombros. Bajamos, subimos, ¿vale? Vamos a por 4, va. 1, 2, 3, 4. Zancada atrás, 1, estática, 2, 3 y 4. Cambio de pierna, me pongo diagonal para que me veáis bien. 1, 2, 3, 4 y otra vez, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, la otra pierna, 1, 2, 3, 4, vamos, otra más, 1, 2, 3, 4, ya quema, vamos, 1, 2, 3, 4, la otra, 1, 2, 3, 4, venga, una última, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la otra pierna, 1, 2, 3 y 4, ¡guau! Ya hemos dejado, he dicho antes, 5 series, hemos hecho 3, porque no lo había hecho antes y no he controlado la intensidad del ejercicio. Lo hemos dejado en 3 porque ya las piernas iban ya quemaditas, quemaditas. Así que recuperamos y a la siguiente hacemos otras 3. Nos queda un ejercicio que ahora se me ha olvidado cuál es, tengo aquí los apuntes. Vale, recuerdo, sentadillas profundas. ¿Qué significa? Pues voy a colocar mi mancuerna por aquí, sin peligro de que se nos caiga, ¿vale? La ponemos por aquí y vamos a hacer sentadillas profundas. ¿Qué deciros? Si tenéis problemas de que os duele la rodilla o lo que sea, alguna molestia, paráis, la hacéis normales y no os duele nada, haciéndolas normales y listo, ¿vale? Yo voy a hacer 20 profundas. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? Venga, vámonos. Aquí toco y arriba. Vamos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya cuesta, 7, 8, 9 y 10. ¡Ah! Si lo habéis hecho más lentito, que me solía pasar en el reto glúteos que ya hice hace tiempo, me decían, vas muy rápido, no puedo pillarte. No tengáis problema, vosotras y vosotros a vuestro ritmo, que cada uno se adapte a su nivel y no hay problema. Bueno, 5 ejercicios, ya hemos hecho una vueltecita, vamos a la segunda. Empezamos por las zancadas, peso muerto a una pierna. Venga, cogemos esta, cogemos la otra, que comenzamos. Zancada atrás con peso muerto. Venga, va, aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más, una y dos. ¡Wow! ¿Lo habéis notado, no? Venga, que trabajemos bien. Aquí venimos a darlo todo. Venga, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto, nueve, diez, dos más, una y dos. Dejamos las mancuernas. Recuperamos un poquito, nos secamos el sudor. Que ahora vienen las elevaciones de cadera. Las voy a hacer con el saco para estar un poco más cómoda. Si tenéis, si os parece también muy incómodo las mancuernas, pues podéis poneros la mochila de vuestro hijo con todos los libros y la levantáis. No hay problema, no hay excusas, ¿eh? No me digas, no, es que yo no tengo ese saco y las mancuernas me parecen muy incómodas. Vaya hombre. El fútbol se me está volviendo travieso. Venga, vamos. Elevación de cadera. Vámonos, a por 20, apretando bien. Una, dos, uy, cómo se nota ya el glúteo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aguanto, vamos, 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 vamos. Bien. Y recupero. ¡Wow! ¡Qué máquinas! Ese glúteo, ¿cómo lo habéis notado? Quiero comentarios, ¿eh? Dejadme ahí los comentarios. ¿Qué os está pareciendo los retos? Y la alimentación, no me la descuidéis. Que así, con alimentación y este deporte, ¿vale? Estas rutinas, seguro que avanzamos. Venga, va. Seguimos con, oye, el fútbol, que se me vuelve travieso. Bebemos agüita y elevación de cadera lateral, ¿vale? 12 a cada lado. Cogemos una mancuerna. También podéis hacerlo si tenéis elásticos. También podéis, si os resulta más fácil, os ponéis un elástico y abrís ahí y se trabaja igual, ¿vale? Venga, vamos a por la mancuernita. Recuperamos un poco. Venga, va, me agarro un poquito, me apoyo y vamos que nos vamos a darle caña.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una y dos. La otra, pasamos a la otra y vamos que nos vamos. Venga, vámonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una y dos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo se nota? ¡Esos glúteos! ¡Potentes, fuertes! Recuperamos. ¡Ay! Y deciros mil gracias por estar ahí conmigo, por entrenar ahí a full. Mucho ánimo, que se puede conseguir todo. Ya verás, poco a poco. Sigo, a ver, que me concentre. Vale, el que costaba bastante. Cuatro sentadillas y cuatro zancadas estáticas atrás con cada pierna. Venga, va. Cogemos una, la otra. Y vamos que nos vamos. Me pongo un poco diagonal para que me veáis bien. Venga. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. La otra. Una, dos, tres, cuatro. Sentadilla. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ya quema. Una, dos, tres, cuatro. La última. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. La última pierna. Una, que me caigo. Dos, tres y cuatro. Vale, este ejercicio es molón, ¿eh? Recuperamos. Wow, cómo acelera el corazón a full. Estamos a tope, estamos que lo petamos. Recuperamos un poco, que viene el último, que es sentadillas profundas. Y ya la siguiente vuelta, tercera, y ya lo petamos, ya glúteos, duro, duro, duro. Venga, me coloco, esta por aquí, esta me la coloco, que no se caiga, y vamos, que no debemos de hacer 20, se me engancha el micro. Me engancho el pelo al micro. Venga, va. ¿Estás preparados? ¿Preparadas? Me estoy viendo en el espejo. Venga, vámonos. Arriba. Va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las que cuestan. Vamos, diez más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ay! ¡Cómo ha costado! Eso, esa máquina ahí. ¡Guau! Ya cuando nos levantamos y hemos terminado, es cuando viene el sofoco. Recuperamos. Recuperamos un poquito. Bebemos agüita. Que ya solo nos queda una vueltecita más. Deciros, si queréis asesoramientos online, en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que sea más personal, más personalizado, para que os tengamos ahí medidos y controlados, para que consigáis vuestros objetivos a full. Tenéis en la descripción del vídeo, ¡ping!, leer más. Y ahí tenéis todo. Bueno, tercera,
última, a tope. Vamos, que nos vamos. Venga. Cogemos las dos. Y peso muerto a una pierna, ¿vale? Con zancada diagonal. Venga, vámonos. A tope. Máquina, va. Una. Equilibrio, miramos un punto fijo. Ahí. Dos. Tres. Cuatro. Ya el glúteo está calentito. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una. Y dos. La otra pierna. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una. Y dos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y ahora la tercera. Se va notando más. Recuperamos. Nos secamos el sudor. Si os cuesta mucho, no agobiaros. Id a vuestro ritmo, poquito a poco. Si no podéis tantas repeticiones, hacéis menos. Pero a tope, constante, siempre. Siguiente ejercicio, me voy al saco. Dejo las mancuernitas por aquí, que no molesten. Y ahora, el pitbull. ¡Ay! ¡Que se me va! Es travieso, hoy está el pitbull travieso. ¿El vuestro cómo está? Ya están ahí, con personalidad y todo. Venga, ¿eh? ¿Estáis preparados? Los glúteos ya están buenos, ¿eh? Venga, va. Abajo y arriba, a por 20. Una, wow. Dos, tres, apretamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es la última, hay que darlo todo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, mantén, mantén, aprieta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Recuperamos. He pisado el cable con el saco. Ahora. Perfecto. Ya te digo yo que está travieso o no está travieso. Míralo, otra vez. Me ha tirado el agua. Pues ya no te necesito. Venga, para otro lado. ¿Cómo vais? Ya terminando. A tope esos glúteos. Oye, ¿que vuelven? Hay que ver. Ahí, ya, se ha parado. Bueno, ahora toca. Vale, una sola y elevación de cadera lateral. Venga, que ya vamos a apretar el glúteo. Fuerte. Que este veranito luzcamos un glúteo fuerte. No caído ahí, que se nos queda hasta la señalita ahí, no. Nada, el glúteo levantadito. Venga, vamos a por ello. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una y dos. Bien arriba. Venga, vamos a por la otra. Vámonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos más, una y dos. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Tengo como dos pelotitas ahí agarrotadas. Vamos a estirarlas un poquito. Estiramos una pierna, nos abrazamos la otra. ¡Madre mía! ¿Lo notáis, no? También, ¿no? Porque si no lo notáis, necesitáis un poquito de más peso para que trabajéis bien. ¿Vale? Un poquito más de intensidad. Cada vez podréis más, más y más.
el otro, tiramos un poco, que ya estamos en la recta final. ¿Qué queda? Vale, queda uno bueno y otro bueno. Quedan dos ejercicios potentes, así que estiramos un poquito para estar a full. Cogemos las dos mancuernitas, me voy a secar un poco el sudor, que me molesta. Aquí, bebemos agüita para estar a tope en los ejercicios que nos quedan. Y ya sabes, la alimentación importantísima. Tenéis en el canal de YouTube un montón de consejos, recetas fitness, unos bizcochitos si sois glotones, ya que siempre los dulces tienen mucha grasa y azúcar. Estos contienen menos grasa y menos azúcar y tienen un aporte proteico. Así que mejor que un dulce cualquiera, haceros los bizcochitos, que además están muy ricos. Tenéis un código de descuento, Málaga Entrena, del 10% y las ofertas que hacemos todas las semanas. Así que, y si me estáis preguntando que con qué hago los bizcochos, con el oatmeal, ¿vale? Tiene de todos los sabores, de bombón, de choco nuts, como este. Están muy ricos y podéis hacer tartas, batidos, muffins, galletas, bizcochos, de todo, de todo. Es una alegría esto. Así que nada, seguimos a por los dos ejercicios que nos quedan y a tope, campeones, campeonas. Venga, cogemos las dos mancuernitas. Me pongo por aquí y vamos, vamos, que este era potente. Glúteo hacia afuera, espalda recta y hacia adelante, ¿vale? Que se note bien en el glúteo. Venga, vámonos. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Siguiente. Una, dos, tres, cuatro. Otra más. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Otro. Una, dos, tres, cuatro. El último. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. El último. Una, dos, tres y cuatro. ¡Guau! ¡Madre! ¡Ah! Recuperamos, nos queda un ejercicio. Venga, que podemos. Recuperamos el aliento, que este ejercicio es súper potente. Y te quedas sin aire. Recuperamos bien. Que pasamos ya al último. Me coloco aquí la mancuerna. Bebe bastante agüita. Y vamos a por las sentadillas profundas. Vamos a por 20. Y a darlo todo, que es el último ejercicio, la última vuelta, todo. Vamos. Vámonos. Ya calentitos. Vámonos a por el último. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya cuesta, 7, vamos, 8, vamos, 9 y 10. ¡Ah! ¡Enhorabuena! Bien, 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 bien. Lo habéis conseguido. Rutina de pierna y glúteos impresionantes. Lo hemos trabajado duro. Ya tenéis el fin de semana para recuperar bien. Las agujetas, que ya el lunes no tengamos apenas. Y el lunes estaréis con José a full, a tope.
Os tocará, me parece que espalda, a darle duro. Y qué deciros, pues nada, que no os paséis en el fin de semana. La alimentación importa muchísima. Si vuestro objetivo es bajar de peso, no podéis descuidaros ni un poquito hasta que consigas tu objetivo. Y si no tienes ni idea para conseguir tu objetivo, ya sabes, en la descripción del vídeo tenéis de todo. Síguenos en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima semana, la última semana ya. ¡Hasta luego, campeones! ¡A tope! Gracias por estar ahí. Un vídeo más. Por aquí dejo vídeos recomendados, mi Instagram y suscríbete al canal. No te pierdas ni un solo vídeo. Gracias por estar ahí. Un vídeo más. Por aquí dejo vídeos recomendados, mi Instagram y suscríbete al canal. No te pierdas ni un solo vídeo. ¡Mua!